Y continuamos entonces con los ejemplos de El Maset. Recuerde que esta sección es patrocinada por Café La Riqueza. Café La Riqueza de las Santas Montañas de Jericó. Café La Riqueza, píalo online. Vamos a ver entonces que los macés están diferenciados porque esta bola apenas está tapando la línea de esta. Luego se tapa un poco más y luego más. Entonces, cuando apenas está medio tapado, digámoslo así, se ubica a jugar casi fino y se entra un poco el taco hacia la bola y sobre la línea del ecuador sube más o menos a los dos cuartos de la bola, hacia, en la vista señal hacia arriba, dos cuartos, y penetra levemente el movimiento, el taco sobre la bola, entrarlo levemente. Ahora vamos a ver cuando la bola se nos corre ya de este filo de la bola acá, la entramos un poco más. Vamos a ver el caso entonces cuando las bolas ya están muy tapadas, nos ubicamos a jugar bola casi fina, entramos un poco más y adelantamos el ataque y levantamos más. Entonces, por ende, hay que ir subiendo acá para poder quedar un poco más cómodo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de una ejecución fuerte de macé. Y continuamos con la carambola política. Después de la segunda clase del maestro, vamos a hablar nuevamente del campeonato de billar Feria de Flores en el Master Club, aquí en la capital antioqueña. Don Mauricio Aguilar, el propietario del establecimiento. Las personas están a la expectativa de muchos participantes, pero me dicen que usted también es uno de ellos. ¿A qué aspira? Porque tengo entendido que usted es buen jugador. Bueno, aspiramos todos, siempre aspiramos a ganar, ¿no? Entonces la idea es dar lo mejor y yo he tenido participaciones internacionales y a nivel departamental y a nivel nacional. La última fue un campeonato panamericano en Bogotá y logramos entrar hasta los últimos 8 finalistas. En esta oportunidad, ¿cómo están los colombianos? Porque usted me dice, vienen mexicanos, ecuatorianos, bolivianos, el italiano. Los colombianos son el del mejor nivel de América Latina, de toda América, incluido Estados Unidos. O sea, el billar en Colombia es de los deportes más fuertes que en toda América Latina, donde podemos decir los billaristas de Colombia somos mejores que el resto del mundo en proporción. ¿Y las mujeres? ¿Cómo está la participación en el juego de las mujeres? Bueno, aquí en el momento en el campeonato hay inscrita solo una mujer, una mujer colombiana que viene desde Londres a participar en el torneo. Vive en Londres, pero viene a participar. Solo una mujer. Nosotros aquí en la carambola política vamos a tener imágenes porque vamos a venir a hacerle un seguimiento a este campeonato de billar internacional y Feria de Flores y le estaremos contando a nuestros televidentes. Don Mauricio, gracias, hombre, y que le vaya muy bien y que no sea la primera vez que siga amañado con esto. Con gusto, pues, por aquí a la orden para lo que necesiten. Esta es la carambola política en Teleantioquia. Entramos al bloque de cierre. Primero, presión de algunos concejales, piden mucha pista en el tema de mojar pantalla. No, lo que pasa con los concejales es que ellos, digamos, volvemos al mismo tema, Luis. Si hay un tema que ellos, que uno de esos concejales lo lideró y nosotros hacemos, por ejemplo, un especial y no está y con claro, toda la razón. No vale la pena. Claro, con sí, toda la sí, razón. Sí, sí. Listo. Entonces, por ese lado, presiones no ningún... para cargos. Luis, ninguna presión porque, como usted bien lo sabe, usted que me conoce y que ha estado y que, o que yo trae con usted tanto tiempo, usted sabe que yo no soy cuota de ningún concejal, que yo llego al gabinete municipal. Obviamente por mi amistad con el alcalde Federico Gutiérrez, porque siempre he creído en él, porque lo he apoyado desde antes de la campaña del 2011 y porque
y también obviamente porque me tiene confianza para liderar esos procesos de televisión pública al frente de Telemedellín. Listo, entonces por el lado de los concejales nada, dígame una cosa. Ni de concejal, ni de senador, ni de representante a la Cámara, ni de diputado, ni de... Listo. Solo del alcalde, pues obviamente. ¿Por qué hay tanta gente, tantos años metidos en un canal público y no le permiten mucho paso a la renovación? Es que eso es muy harto siempre ver las mismas caras. Y los mismos de siempre, y les parece que es mucha cosa decir. No, llevo 8 o 10 años en Telemedellín. Luis, no, eso hay que cambiar en mucha gente nueva, muy buena. Y uno que viene de la academia. Ajá. Uno que sabe que hay nuevos talentos, por supuesto. Es que en Telemedellín, digamos, el tema es de la siguiente manera. En Telemedellín son apenas 35 funcionarios, o somos 35 funcionarios públicos. De ellos 25 de carrera administrativa, 10 de libre de nombramiento y remoción, el resto son contratistas. Bueno, y entonces, ¿va a haber cambios? ¿Qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que pasa con Telemedellín? Que al inicio de año Telemedellín funciona tranquilamente con 60 personas, sí, de 240 que, por ejemplo, en estos momentos tenemos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando yo llego, yo había trabajado en Teleantioquia, en Televide, en Cosmovisión, había freelanceado pues en universidades y eso. ¿Uno a quién va a llamar? A la gente que conoce. Listo. Cierto, por supuesto, uno va a llamar a la gente que conoce. Entonces había mucha, pero digamos que había unas personas que llevaban mucho tiempo trabajando en Telemedellín, pero yo realmente ni los conocía. Ya. Como personas sabía que están en el medio, sí, pero les conocía muy bien su trabajo. Entonces digamos que lo que generó en algún momento que varias gente se quedara esperando el llamado. Y también hay que decirlo, Luis, gente que venía trabajando y que estaba ahí porque era porque estaban la administración por la administración anterior. Claro, claro. Y había que cambiar ese tendido por el lado. Y no porque sea un tema político, sino que uno no los conoce. Claro. Tú no trabajas con la gente que conoce y que sabe que es bueno. Ahora bien, también ha pasado que uno trae una persona que conoce y lo estaba haciendo mal, pues no puede seguir. Claro, pero venga, no espere, señor. A usted lo señalan de ser el mayor proveedor de trabajo para practicantes de la Universidad Luis Amigó, porque además usted es egresado de la Luis Amigó, y dijeron, oiga, Cristian llenó eso de practicantes, especialmente mujeres, de la Luis Amigó. ¿Qué pasó con eso? No, hombre, Luis, ve, hay hombres, hay gente de la Universidad de Medellín. Ahora bien, usted va a cualquier facultad de comunicación y por dos hombres hay 8 mujeres. Ajá. Bien. Hay muchas más mujeres. Yo que he sido docente de las universidades, he tenido salones donde solo hay un hombre. Sí. En el tema de comunicación. Hay gente de la UPB, muchos de la UPB, muchos de la Universidad de Medellín, y también hay gente de Luis Amigó que lo sabía, pues, también hay que decirlo. Había gente, practicantes de Luis Amigó, que venían del año pasado. Entonces, el tema de las prácticas, realmente, solo hay 3 practicantes más de lo que había. O sea, listo, de lo que había. Señor. Solo hay 3 practicantes más. Ahí vuelve el mismo tema. Gente que yo no la conocía y no lo llamamos nuevamente porque yo no la conocía, pues empezaron a inventar ese tipo de cuentos y empezaron a decir que es que lo estamos cambiando por practicantes. Esos cuentos. Pero allá hay gente muy valiosa, gente de Telemedellín que lleva mucho tiempo, que sigue en Telemedellín, que obviamente son íconos de Telemedellín y que siguen ahí. Esos ahora, cuentos, y lo otro es que también hay que saber perder venga, políticamente. Amigo, pero esos cuentos cuando involucran tantas mujeres daña hasta matrimonios, por eso quería dejar eso bien claro. Pero también hay hombres, Luis. Sí, tranquilo, ya nos dimos cuenta y que también hay hombres. Vea, hizo otra carambola, hombre, gócesela. Y también llevan dos. Y también es del tercer sexo. También oiga, hay mucho. También, bueno, ya en esa sí no me meto. Sí. Joven, esta es la ahora peor partida pues de billar que hemos hecho en este programa desde que existe, pero no importa, vamos a terminar. Le quiero agradecer por haber venido, espere un momentico. Le quiero agradecer por haber venido, por haber compartido con nosotros. ¿Cuándo vuelve a Despierta Antioquia? Como invitado. No, a trabajar, porque yo sé que allá va a ir a volver a golpear la puertica. Pues hombre, Luis. Al menos en 4 años habrá otro gobierno. Pues yo aspiro... ¿Hacer carrera política? ¿Sí o no? Pues que ya estamos ahí, Luis. No, pero digo desde el punto de vista sí, electoral. No, claro, no. Ah, bueno, desde el punto de vista electoral todavía no sé, pero
Por supuesto que yo sí quiero seguir trabajando por mi ciudad, por el departamento, por el país. Porque alguien del partido político, del alcalde, me dijo que usted sí quiere ser concejal y que ya lo ha dicho en dos reuniones. Entonces, yo siempre he querido trabajar por mi ciudad y en este momento. No se preocupe, vamos a decirle a la gente claramente que usted va a ser candidato al consejo. No, no me ponga a decir eso, señor. Pero ya me dijeron que sí. En este momento no lo puedo aceptar. Pero bueno, caballero. Uno no sabe qué va a pasar. Ahorita lo más importante es seguir aumentando el rating de Telemedellín, que va en ascenso, seguir aumentando el tema de las visitas por las plataformas virtuales, que también va en ascenso, seguir generando ese acercamiento con las comunidades, con la ciudadanía, y sobre todo hacer mucha televisión pública como lo estamos haciendo para que la gente se forme con Telemedellín. Eso, en eso es lo que estamos, y esa es la preocupación ahorita, y por supuesto que a nuestro alcalde Federico le vaya muy bien. Muy bien, caballero, le agradezco por haber venido. A los televidentes les cuento que vamos a seguir disfrutando de Villar Master, donde vamos a tener el final de esta partida y donde ustedes van a poder disfrutar también del mejor torneo de billar de Feria de Flores. Por primera vez va a haber un jugador de talla internacional. Esto está para que todos vengamos a disfrutar. Les estaremos contando más detalles. Gracias y nos encontraremos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia. Recuerden que nuestra cita es todos los domingos a las 3 de la tarde por Teleantioquia TV en grande, La Carambola Política. Agradecemos a Villares Master Club por acogernos hoy. Feliz resto de tarde para todos.